¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata. También saludamos a la zona, a la región, que siempre están enganchados con la pantalla de Canal 10. Comenzamos con la información, un repaso rápido. ¿Cómo está el tiempo para arrancar la semana? Por supuesto. Y mirá, mirá cómo está. Abrimos la ventana y está así la ciudad de Mar del Plata. Un día fantástico en este otoño. Para hoy se espera una máxima de 20 grados en la ciudad de Mar del Plata. Se espera buen tiempo para arrancar la semana. Un cielo mayormente despejado. En los próximos días tendremos días similares después de que dejamos atrás lo que fue un fin de semana bastante desapacible, con lluvias. Uno quizás se había ilusionado con tener algún día más de playa, pero bueno, recién ayer por la tarde, domingo, mejoró el tiempo en la ciudad de Mar del Plata, así que se espera buen tiempo para lo que resta del día de hoy. Otro de los temas importantes tiene que ver con lo que fue noticia en el día de ayer sobre la muerte de un joven de 19 años a la salida de un boliche de Playa Grande. Otra vez la nocturnidad en el foco de la tormenta. Lo cierto es que el informe preliminar de la autopsia coincide finalmente con las imágenes de las cámaras de seguridad que determinaron que no hubo golpiza de este joven, León Luna, de 19 años. Recordemos que la novia de la víctima había denunciado que había sido retirado violentamente del boliche por parte de Pato Vicas. Más allá de esta situación, de este joven y de estas imágenes, sí hay unas imágenes que en principio registran una intervención violenta con otro joven. Y este tema y otros temas los vamos a estar ampliando a lo largo de la mañana y también, obviamente, en la edición de Telediario. También pueden ingresar en ahoramardelplata.com.ar.